Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer un versículo. Amén. Abra su Santa Biblia, el que tiene, el que no tiene, escuche con atención y procure comprarse una Biblia, ¿ya? La Biblia es la palabra de Dios para que la persona no camine ciega. El que no lee la Biblia es un ciego. Así hay estudiado en las grandes universidades, así hay escrito cantidad de libros, pero los ha escrito un ciego. El que no lee la Biblia es ciego. Y no se ofenda, porque no lo digo yo, dice la Biblia en Salmo 119, versículo 105. Ahí dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es el que lee la Biblia. Y el que no la lee, ¿qué lámpara tiene? Si la Biblia es la luz. No lee la Biblia, ¿qué lámpara tiene? Tiene ojos para mirar ahí nomás. Aleluya, pero no tiene la sabiduría de Dios, no tiene la luz de Dios. ¿Quién vive? Así que para que no sea un ciego, lea la Biblia, oyentes. Porque usted tiene ojos, pero no está viendo. Jesús dice, tendrán ojos para ver y no verán. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo vuelvo a repetir. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Levantemos la mano, vamos a orar, pedir la bendición de Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a entender y comprender tus palabras, Dios mío. Danos sabiduría y entendimiento de lo alto. Sí, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Derrama tu bendición, Señor. Derrama vida eterna a todos los presentes, los oyentes de la radio que están escuchando. Y salva las almas, Señor. Salva las almas, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y reprendo demonios. Reprendo espíritus inmundos. Salgan, demonios. Salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesús. Eso es lo que hacemos, porque eso está escrito en la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios. Y también vamos a hablar de las bendiciones de Dios. Hoy día llega el transmisor a Pisco. Gloria al Señor. Para cadena de radiovisión. Mañana llegan los ingenieros del extranjero para poner la radio ahí en Pisco. ¿Quién vive? Así que posiblemente pasado mañana ya estamos en el aire en Pisco, ¿en qué dial? En la 1580. 1580 de la amplitud modulada. ¿Ya su nombre? Para ver si se salvan muchas almas en Pisco. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios que hemos leído en Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, Dios lo ungió. Gloria al Señor. Jesús es el Hijo de Dios, nació de una mujer virgen. Hasta los 30 años Él no predicó nada ni hizo ningún milagro porque no tenía esta unción, pues. Él era hijo del Espíritu Santo. Pero se había despojado de su gloria y se hizo hombre igualito que nosotros. La diferencia está que Él no conoció pecado. Nosotros sí conocemos el pecado. ¿Quién vive? Y se hizo hombre. Hasta los 30 años Él no hizo ningún milagro porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Era una persona normal. Hijo de María, gloria al Señor, y del Espíritu Santo. Y María tenía hijos e hijas que eran de
ella y con su esposo. Y ahí creció Jesucristo. Nadie lo conocía, que era el Hijo de Dios, ni sus mismos hermanos. José, que no era su papá, sino su, o sea, el esposo de María, él sí sabía, María también sabía, pero se olvidaban, pues. Así como acá se les habla la palabra de Dios de un ratito, ya se está olvidando. ¿Quién vive? Las cosas de Dios no se olvidan, ¿ya? Olvídese de cualquier cosa, pero menos de las cosas de Dios. Y Jesús creció en un hogar con hermanos, hermanas, María y José. Gloria al Señor. Aleluya. A los 30 años dejó el hogar donde vivía, porque ya entró en mayoría de edad. Gloria al Señor. Y luego se retiró al Jordán y se bautizó. Le pidió a Juan Bautista que lo bautice en el Jordán. Y Juan Bautista lo bautizó. Gloria al Señor. Y luego se retiró al desierto. ¿A qué? A ayunar 40 días y 40 noches. Gloria al Señor. Ayunó 40 días y 40 noches. Y nosotros también lo podemos hacer. Porque el Señor Jesucristo dice, de cierto digo, aleluya, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las va a hacer. El que verdaderamente cree en Jesucristo, el que verdaderamente es discípulo del Señor Jesús, ¿ya? Las obras que yo hago, él también las va a hacer. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y a su nombre, aleluya. Pero tenemos que hacer como Jesucristo hizo, buscar a Dios en ayunos y oraciones. Gloria al Señor, porque lo que Jesús hizo no lo hizo Él, lo hizo el Padre que estaba en Él. Y el Padre es Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Aleluya. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice el Señor Jesucristo. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y a su nombre. Y luego que ayunó 40 días, 40 noches, oró toda una noche. Y allí Dios lo revistió con el Espíritu Santo. Ahí Dios le envía el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad, Señor? Una cosa es que tenga el Espíritu Santo y otra cosa es que tenga poder del Espíritu Santo. Gloria, Señor. ¿Quién vive? Ya. Entonces, una vez que lo reviste del poder, él comienza a predicar, echar fuera demonios. Gloria, Señor. Aleluya. Y es lo que dice aquí. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que oprime? El diablo. Gloria al Señor. ¿Y por qué podía libertar? Porque Dios estaba con él. Y este Dios que estaba con el Señor Jesucristo, que es el Padre, es el Dios que está también aquí con nosotros, los miembros de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Gloria al Señor. Puede ser que con todos los miembros acontecen milagros. Porque acá hacemos verdaderos discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús manda a ser discípulos. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está con su iglesia, con su pueblo, hasta el fin del mundo. ¿Y qué está haciendo? Lo mismo que hacía acá. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él es el que sana. Él es el que liberta. Amén. ¿Usted escucha al diablo gritar acá o no? No escucha. Es para que usted se convierta y sepa que la palabra de Dios es verdad. Y que hay un diablo. Porque algunos ignoran que hay un diablo. El diablo está. El diablo es espíritu inmundo. Dios es Espíritu Santo. ¿Quién vive? Vamos ahora a ver lo que hacía Jesucristo. En San Marcos capítulo 9, versículo 14 adelante. Gloria al Señor.
esto y mucho más, por supuesto, sino que acá vamos a ver un caso que hubo. Gloria al Señor. Primeramente, había un hombre que había traído a su hijo, a los discípulos, endemoniado. Abra su Biblia, abra su Biblia. Gloria al Señor. Y grábese bien esto para que predique otros. El que es de Dios habla palabra de Dios. El que no es de Dios no habla palabra de Dios. Ahí se conoce quién es de Dios y quién no es. Aleluya. ¿Quién vive? Por su fruto se conoce el árbol. Ya encontraron. Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Dice así su vida o no? Vamos a leer. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Aleluya, ¿quién vive? Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, aleluya, cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. A usted también le dice lo mismo, te enferma. Si puedes creer, para el que cree todo es posible. Usted vino a la casa de Dios, donde está Jesús en espíritu y en verdad, sanando y liberando. Amén. Y a su nombre. Dice, aleluya. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Se humilló. Y las cosas de Dios hay que humillarse, hay que ser humilde. Porque la Biblia dice que Dios está lejos de los soberbios. ¿Quién vive? Se humilló. Señor, sí creo. Y si algo me falta, pues ayúdame a mi incredulidad. Ese llama humillarse, reconocer que no está bien la presencia de Dios. Y a su nombre. A su nombre. Creo. Ayuda a mi incredulidad, dijo el hombre. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. Es lo que pasa acá también todos los días, ¿sabes? Te sacude el demonio, sale gritando y te la tira al piso a la persona en quien se encuentra el espíritu inmundo. ¿Quién vive? Gloria, Señor. Y queda la persona como muerta. De modo que muchos decían, está muerto. Porque parece que la persona está muerta. Pues. Es que el demonio le sacudió, la tiró al piso y se queda como muerta. Y la persona ni cuenta se da. ¿Quién vive? Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Gloria al Señor, gracias a Dios. Aleluya. La Biblia dice que aún el necio cuando calla será contado entre los sabios.
Aquí había una necesidad. Jesús ya les había dado el poder, la autorización, ellos tenían el poder. Pero no pudieron echarlo fuera. Y ellos calladitos, nada. Jesús lo reprendió duramente, incrédulo, dijo. Gloria al Señor. Generación perversa. Así le dijo. Claro, acá no dice, pero el otro evangelio sí dice, le dijo, perversos. ¿Hasta cuándo yo los voy a soportar? ¿Quién vive? Aleluya. Entonces ellos calladitos, no dijeron nada, nada, nada. No le contradijeron. Gloria al Señor. Pero sí se preocuparon. Y dice la Biblia, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aleluya. ¿Quién vive? Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, estaba revestido del poder de Dios. Los discípulos primeramente no ayunaban. Segundo, que no oraban casi, oraban un ratito y se acabó. El Señor en una oportunidad los deja orando. Los llevó a orar en un lugar y le dijo, quédense orando aquí, yo me voy a orar más allá. Y Jesús se fue a orar, después que regresó, estaban durmiendo. Y el Señor otra vez los exhortó y le dijo, ¿no has podido velar una hora conmigo? Y luego le dice, orar y velar para que no entres en tentación. La carne, esta carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. El Espíritu Santo es el que te fortalece, es el que te da poder, es el que sana a los enfermos. Él es Dios. Y Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a su nombre. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Aleluya. Aquí tenemos los ayunos miércoles, viernes y domingos a los miembros y todo el que quiera ayunar. Porque las cosas de Dios son para todos, no es solamente para los que ya son miembros, no. Gloria al Señor. Y aquí hay una gente que no son de la iglesia, ayunan. Ayunan un mes. Hacen ayuno 7 días, hacen ayuno 3 días. Gloria al Señor. Y también hace sus ayunos miércoles, viernes y domingos. Por eso que la iglesia se mantiene, pues. Ya vamos a cumplir 31 años y la iglesia sigue creciendo más y más. ¿Quién vive? El problema está con si nosotros dejamos de ayunar, como ya tenemos poder de Dios, ya tenemos gente en cantidad, ya vamos a ayunar menos. Nada. Ayunamos igualito, nos mantenemos firmes hasta que Cristo venga. ¿Y a su nombre? A su nombre. Jesús le dijo, este género con nada puede salir. Por eso que no salió con ellos. Sal demonio, nada. Sal demonio. Estaban los 12 apóstoles ahí. Y ahí estaban los que estaban mirando, pues los fariseos, los escribas, mirando a ver qué hacen estos acá. Aleluya, ¿quién vive? Echaban fuera el demonio, nada. Echaban fuera el demonio, nada. Y el padre de familia ya preocupado, pero si me han dicho que con esto se sana a los enfermos y no pueden hacer nada. Y en eso aparece el Señor Jesús y pregunta, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién vive? ¿Qué estaba pasando? Que el diablo los estaba avergonzando a los discípulos. Y los otros posiblemente, ya ves, no te digo que no es verdad. No es verdad, los fariseos, los envidiosos. Aleluya, ahí todo eso estaban allí. No te digo que no es verdad. Les engaña este hombre les engaña. Jesús dice, ¿qué está pasando ahí? Y sale un hombre, era el padre de familia. Señor, he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo que le echan en el fuego, en el agua, quieren matarlo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Epilepsia. Eso lo dicen los hombres, pero la Biblia dice hombre con espíritu inmundo. ¿Quién vive? La epilepsia es por el espíritu inmundo, simplemente. ¿Quién vive?
no solamente por la epilepsia, también hay personas que juegan ouijas y quedan endemoniados. Te ha cuidado con las ouijas, cuida a sus hijos, que me vean. Ya, entonces el demonio entra por cualquier manera, ¿ya? Entonces Jesús, gloria al Señor, el hombre le dice: Señor, lo he traído a tus discípulos, que le echen fuera el espíritu inmundo, y no han podido. Qué noticia mala, ¿no? Y el Señor lo reprende a los discípulos y luego dice: tráelo para acá, tráelo. Y cuando lo llevan a Jesús, inmediatamente el diablo se desesperó. Aleluya, porque Dios es fuego consumidor. Aleluya. Y el Señor Jesús le dice: ¿desde cuándo está así es tu hijo? Le dice al padre de familia: desde niño. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Así ahorita te ayudo? No. Le puso una condición. Y a usted también le pone esa condición: yo te ayudo, pero arrepiéntete. Porque esas cosas vienen por causa del pecado. ¿Quién vive? Ya, si puedes hacer algo, ayúdanos, le dijo el padre de familia. Y el Señor Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Para que acontezca eso, la persona tiene que creer. Aleluya, ¿quién vive? Tiene que creer. Y entonces el padre de familia dijo: sí creo, ayúdame a la incredulidad. ¿Por qué? Porque si no crees, está en pecado, pues. Y yo no va a ser un pecado de un hombre que está en pecado. ¿Qué duda de Dios? De Dios no se duda. Dude de usted mismo, de cualquier persona, pero menos de Dios. Porque para Dios todo es posible. Dios es el que hace morir, hace vivir, el que hiere, el que sana, y no hay quien libre de su mano. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Si puedes creer, para el que cree todo es posible, le dijo. Jesús, el hombre dijo: sí, Señor, yo creo. Y ayúdame a mi incredulidad, ayúdame. El Señor se le pide ayuda, hay que humillarse al Señor. Ayúdame a mi incredulidad. Y entonces el Señor Jesús reprendió al demonio, diciendo: espíritu inmundo, yo te mando, sal de este hombre y no entres más. ¿Y qué pasó con el demonio? Lo sacudió al muchacho. Lo sacudió y lo tiró al piso. Y quedó como muerto. Y la gente miraba. Nunca había acontecido. Nunca habían visto eso. Se ha muerto. Lo mató. Ahora sí lo vamos a acusar, seguramente estaba pensando ya. Lo mató. Porque el hombre fue sacudido así, el diablo gritó y al bajo al piso. Aleluya. Y Jesús agarró de su mano y lo enderezó. Y quedó sano y curado. ¿Quién vive? Y los discípulos viendo ahí. ¡Qué maravilla! Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque este género de espíritu solamente sale con ayunos y con oraciones. Acá los milagros acontecen, pero algunos dejan de recibir el milagro totalmente. ¿Por qué? Porque necesita ayunar y orar. Y también leer la palabra de Dios. La palabra de Dios para que alimente su alma. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces el ayuno es un símbolo de humillación, ¿ya? Vamos a leer en Salmo 147, versículo 6, que dice: Gloria al Señor. Lo que está en el Antiguo Testamento es lo mismo que está en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Dice, aleluya, 5 y 6, Salmo 147, 5 y 6. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Ay, ¿Dios es poder a Dios o no? Claro. No es cuando vino Jesucristo nomás, no. Antiguamente veían milagros, veían sanidades, igualito que ahora.
Igualito. Gloria al Señor. Y dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la muerte. ¿Quién vive? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Jehová exalta a los humildes, está cerca de los humildes, lo levanta al humilde. Ahora, Señor, lo levanta, lo hace crecer en la obra de Dios al humilde, al soberbio no. Gloria al Señor, a los impíos no. Aleluya. En 2 Crónicas 7, 14 dice el Señor, o 14, 7 dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y a su nombre, a su nombre. Dios está cerca de los humildes y lejos de los soberbios, por si acaso. Gloria al Señor. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2 para tener un ejemplo de humillación. Dios se humilló hasta lo sumo. Y si Dios se humilló para podernos traer salvación, nosotros también queremos ser salvos, también tenemos que humillarnos. Primeramente, respetar a Dios, respetar a los hombres de Dios, porque a algunos le falta el respeto. ¿Cómo falta el respeto a un hombre de Dios que usted lo ve con frutos? Tendría que estar recontraloco, ¿no? Pero hay de esos, ¿no? Y después les cae el juicio de Dios. Algunos se mueren y se van al infierno. Ya su nombre. Faltarle respeto a un hombre de Dios es faltarle respeto a Dios. Así de sencillo. Pero le dijo a Ananías, no has mentido a hombre, has mentido a Dios. Ananías le mintió a Pedro, supuestamente. No le estaba mintiendo a Pedro. Le estaba mintiendo a Dios y cayó muerto en ese mismo instante. ¿Quién vive? ¿Por qué trataste de engañar a Dios? No has engañado a hombre, has engañado a Dios, porque Pedro estaba lleno de Dios, pues lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Puedes decir que sean milagros con Pedro. No has engañado a hombre, le has engañado a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón de engaño? Satanás le había puesto para que mienta. ¿Qué mintió? Que había ofrecido una propiedad, venderla para traerla a la casa de Dios, porque eso hacían los primeros cristianos. Entonces él también se contagió y se puso de acuerdo con su esposa. Mira, esto es como hacen, nosotros también vamos a vender tal propiedad y la traemos también acá. Ahora, Señor, la Biblia dice, los primeros cristianos vendían casas, propiedades y la traían, la ofrenda, y la ponían a los pies de los apóstoles para la ofrenda de Dios. ¿Quién vive? Y Ananías y Safira también prometieron eso. ¿Ya? Y una vez que la vendieron, ya, al prometerla ya no es de ellos. Así de sencillo. Al prometerla ya no es de ellos. Es de Dios. Entonces, la venden y como vieron dinero, no dijo, ¿para qué vamos a llevar tanto? Vamos a llevar la mitad nomás. Y los dos se pusieron de acuerdo y los dos murieron. Aleluya, ¿quién vive? Ya, ¿para qué vamos a llevar tanta plata? No, así hay alguno que dice, después le cae. Y cuando le cae, Señor, perdóname, ahora sí creo. Aleluya, ¿quién vive? Por ahí a Pochota había hecho un candidato, un voto para que lo ponga Dios de alcalde, y Dios lo puso de alcalde. Él postulaba siempre, pero nunca alcanzaba nada. Y después, por consejo de su esposa, le dice, ¿sabes qué? Ándate a la iglesia, pende otra cosecha, agarra un voto de esos que dan los hermanos, y hazte un voto. Si Dios te pone de alcalde, tú llevas tu voto, tu ofrenda que le ofreces.
Y eso hizo. Y hubo elecciones y ganó él. Y después su esposa le dice, ¿ya llevaste tu voto? No, dice, no voy a llevarlo. La iglesia pentecostal la cosecha tiene mucha plata. Aleluya, quien vive. Ahí lo está engañando el diablo ya. La iglesia pentecostal la cosecha puede tener toda la plata del mundo, pero esa plata que usted le ofreció ya no es suya, sino de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Ya su nombre. Aleluya. Al mes lo vacaron. El Jurado Nacional de Elecciones, no sé por qué motivo, y lo vacaron. Ya su nombre. Ahí se dio cuenta que de Dios no se puede jugar. Dios lo puso porque hizo un voto. Y después que ya está puesto, ya no. Es que la autoridad está acostumbrada a mentir y cree que a Dios también le puede mentir. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cosechar. Y a su nombre. A su nombre. Ya. Entonces, que no, que la iglesia de la cosecha tiene mucha plata. Así dijo. Y después llegó a la iglesia de la cosecha a humillarse. Y por ahí tenía un carro que había comprado a nombre de otro y no se le quería devolver cuando ya lo sacaron de la municipalidad. Y entonces dijo, Señor, me humillo, me arrepiento. Ahora, Señor, perdóname, yo hago un voto para que fulano de tal me devuelva mi carro. Hizo un voto de 100 soles. Y el hombre que le tenía el carro lo había comprado a su nombre de la persona. Pero no era de la persona, sino era del alcalde, lo que quería hacer compras a otro nombre, o como lo que llama a testaferros, para no involucrarse él, pues, porque esa plata era del municipio. ¿Quién vive? Así de sencillo, ¿ya? Entonces el otro, sabiendo que era el municipio, si le reclamaba, ¿de dónde sacaste la plata? ¿Quién vive? Aleluya, no tenía sustento. Y le iba a ir mal. Ya entonces dijo, Señor, yo hago un voto de 100 soles para que me devuelva mi carro tal persona. Hizo un voto de 100 soles, después el mismo del carro le dijo, ¿sabes qué? Toma tu carro, te lo devuelvo, ya su nombre. Y ahí ha comenzado a ser creyente de verdad. Y sigue en campaña, sigue haciendo campaña. Y en cada campaña dice, ¿saben qué? Nunca hablen mal de la iglesia pentecostal la cosecha. Y él da su testimonio. Nunca hablen mal de la iglesia pentecostal la cosecha porque te va a ir mal. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? Ahora, Señor. Entonces, es lo que pasa. Es uno de tantas cosas que acontece. Otro alcalde se murió por no cumplir con su voto. Yo le di la oportunidad. Lo iba a revocar, no lo revocaron porque hizo un voto y no trajo el voto. Su tía que le había recomendado le dijo, sobrino, ya pagaste tu voto, ya tienes esto, ya lo voy a pagar. Pasó un mes más o menos, le vino una enfermedad en la noche, lo llevaron de emergencia al hospital, no sé a dónde, allí llegó muerto ya. ¿Quién vive? Y no solamente se murió para morirse, ¿no? Se murió y se fue al infierno, porque los ladrones no entran al reino de los cielos. ¿Y a su nombre? Le está robando no a una persona, le está robando a Dios. Aleluya. Dios es el creador del universo, del oro y de la plata. Y de nosotros también. Pero si nosotros lo traicionamos a Dios, olvídese. ¿Usted estaría en su casa con un traidor? No. Nada. Nada. Él es Dios también así. Él quiere que seamos justos como Él es justo. Y a su nombre. Vamos aquí a Filipenses capítulo 2. Dice el apóstol Pablo desde el 1 para adelante. Dice así. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sin
advirtiendo una misma cosa. Escucha el 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Con humildad, sintiendo a los demás como superiores a ti mismo. ¿Quién vive? Seguimos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aleluya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién vive? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El que lo confiesa antes de morir se salva. El que lo rechaza, rechaza el Evangelio, rechaza a Jesucristo. De repente cree en un ídolo que le ha dicho que es Jesucristo, ese te condena más todavía que vive. Jesucristo no es un ídolo, ¿ya? Jesucristo está en espíritu y en verdad, Él está sentado en la diestra de Dios Padre. ¿Quién vive? Está en el tercer cielo. Y dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble a toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién está debajo de la tierra? Los condenados. Ellos van a santificarse y van a glorificar a Dios a pesar de que se están quemando. No pueden evitarlo. Se van a tener que humillar allí. Pero ya es tarde. Ahora usted humíllese antes que se muera. Si humille antes que se muera, Dios lo va a exaltar. Gloria al Señor. Abra su Biblia. En primera de Pedro 5:5. A ver qué nos dice por aquí. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Después pasamos a Santiago y ya terminamos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, dice así: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humilde, ya su nombre. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al Señor. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién vive? Ahí está la palabra de Dios. Nos dice que nos humillemos. Y cuando nos humillamos, Dios nos libra del diablo. Ahí le estamos resistiendo al diablo. Nos ensalzamos, le estamos dando lugar al diablo y el diablo se mete. ¿Quién vive? Aleluya. Ya su nombre. Y ahora en Santiago, ¿qué nos dice? A ver, vamos al libro de Santiago. Capítulo 4. Ya su nombre. Capítulo 4, versículo 10. Dice así:
Gloria al Señor. Aleluya. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Está escuchándolo? El 9 dice, afligíos y lamentar, llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Y a su nombre? Humillaos delante del Señor, me humillo a ti, Señor. Aleluya. Un ejemplo de humillación. Vamos a Salmo 51. Un ejemplo. Un rey humillándose a Dios. Para que usted sepa cómo es humillarse. Primeramente, reconocer sus errores y confesarlos. Porque la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, recibirá misericordia de parte de Jehová. Salmo 51, ya. Para que usted aprenda, cuando ore, aprenda a orar algo, ya. Humillarse. Dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice el salmista. Gloria al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Y aquí el salmista está recordando la misericordia de Dios. Entonces Dios tiene misericordia. Gloria al Señor. Luego dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y confesar su pecado. Esto he hecho, esto he hecho. Esto he hecho. Confesar su pecado, sí, simplemente. Entonces Él te limpia. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, recibirá misericordia de parte de Jehová. Más el que los encubre, el que los esconde, se está burlando de Dios. Y de Dios nadie se puede burlar. Más pecado. Más el que los esconde no prosperará. No prosperará porque se va al infierno. ¿Quién vive? Jesús dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Jesús vino para que el hombre se arrepienta y confiese su pecado a Dios, así como el salmista. El salmista está diciendo aquí que ha pecado. Y si había pecado, y había quitado la mujer de su prójimo. ¿Quién vive? Usted no quite nada a nadie, ¿ya? Gloria al Señor, le había quitado la mujer de su prójimo. Aleluya. Te mueres así, te vas al infierno. Porque es pecado. Lávame más y más, dice en el versículo 2, de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Delante de qué? De sus ojos. Los ojos de Jehová están mirando a todos los moradores de la tierra, a los buenos y a los malos, y a cada uno le va a dar su pago. ¿Quién vive? Aleluya. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está confesando su pecado. El salmista sabía que era descendiente de Adán y Eva. Y Adán y Eva pecaron. Y ese pecado lo tenía el salmista. Ese pecado lo trajimos nosotros antes de venir a Cristo. Ese pecado estaba. Cuando venimos a Cristo, el postrer Adán, que se llama Jesucristo, Él nos limpió del pecado. Y Él también fue tentado, y Él resistió la tentación. Adán y Eva no la resistieron. Gloria al Señor. Pecaron y el pecado viene a todo el mundo, por causa de Adán y Eva. Y eso lo sabía el salmista. El salmista era hijo de padre y madre. Y Él está diciendo, en pecado me formó mi madre, mi padre. ¿Quién vive? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi padre. Ahí está hablando.
todo nacimiento de hombre y mujer está en pecado. Cualquiera que no ha pecado es un mentiroso, dice la Biblia. Que bebe. El salmista sabía que estaba en pecado, que había, Jesús ahí no había venido para que le perdonen sus pecados. Él estaba orando directamente a Dios. Este hombre era un ministro de Dios, que vive, pero no era perfecto. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me formó mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aprendas eso. Dios ama la verdad, no que usted le esté escondiendo el pecado, porque Dios sí lo conoce. Los judíos, ¿por qué se cayeron? Dios les había dicho que no coman carne de cerdo, y ellos comían escondiéndose en habitaciones oscuras, pensando que ahí en esa habitación Dios no los está viendo. Así te metas a un hueco, te tapes, Dios te está mirando. ¿Quién me ve? Dios es Dios. Aleluya. Entonces el salmista sabía eso. Dice, gloria al Señor, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, está en oración íntima y le está contando su pecado. Tú amas la verdad, que te digan la verdad, dígale la verdad a Dios. Y pida perdón al que usted le ha ofendido. Pídale perdón. ¿Ya? Si usted ha ofendido a alguien, pídale perdón. No quede con su pecado escondido. El salmista sabía eso. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y a su nombre. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque es el hueso, pues le dolían sus huesos. Estaba enfermo. ¿Y por qué estaba enfermo? Por el pecado. El pecado es el que está en la enfermedad. Que vive. Aleluya. Así que usted está enfermo, no diga no es pecado. Yo me enfermo, no puedo decir no es pecado. Pablo se enfermó y no puede decir no es pecado porque él sabía que sí había pecado. Que vive. Algunos le llamaron la atención que Pablo pecó, pero Pablo era santo. Es santo, Pablo es santo. El cristiano es santo. Pero pecamos. Ya no vamos a pecar cuando seamos transformados, estemos arriba. Oración. Que no pecamos deliberadamente es muy diferente. Gracias, Señor. Pero muchas veces cometemos pecados de una o de otra manera. Ya su nombre. Usted se juntó con un cristiano desviado. Está pecando terriblemente. Hoy viene una hermana y dice, pastor, yo estaba trabajando en una casa donde también trabaja una hermana. La primera semana bien, pastor, todo tranquilo. No pasaba nada, pero después ya comencé a escuchar a la señora, o sea, su ama, hablar mal de los pastores, mal de las iglesias evangélicas. Y ahí está incluyendo esta iglesia. Y esa mujercilla sabía que ella con la otra hermana eran miembros de esta iglesia. ¿Y por qué las prefieren llevar de esta iglesia? Porque aquí pues, las hermanas trabajan pues, como cristianas, son honradas, confían en las hermanas. Acá vienen a buscar si hay hermanas para que trabajen, porque ya conocen. Pues. Lo que no conocía esta mujercilla es que si ella habló mal, la hermana ya no iba a estar ahí. La hermana la escuchó. ¿Y sabe para qué habla así? Para que la hermana ya piense que verdaderamente los pastores son, pues, no, habló de los pastores. Entonces, para que no obedezca al pastor y le entre el pecado, para hacerla pecar, ¿ya? Entonces, como escuchó eso y ella quiere su salvación, no dijo, acá corro peligro. ¿Sabe qué, señora? Yo me retiro de este trabajo, ¿ya? Porque usted está hablando mal de las cosas de Dios. Así es así. Y se salió. Y la otra hermana sí está, pero la ha soñado feo. La soy yo que está embarazada. Aleluya, ¿quién vive? No sé si está escuchando, porque acá escuchan. Ya, le he soñado que está embarazada. Y la otra también sabe que habla mal de los pastores. Y a pesar de que habla mal de los pastores, sigue trabajando ahí. ¿A quién ama más? ¿A Dios o a quién? Al trabajo.
a la impía que está hablando mal de los pastores. Gloria al Señor. Aleluya. El impío con su boca daña a su prójimo, dice la Biblia. ¿Quién vive? No se habla de nada. Cristo dice, hipócrita, primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Gloria al Señor. Jesús dice, no acuses para que no seas acusado. Gloria al Señor, que vive. Y aquí el salmista que está diciendo, aleluya, purifícame con hisope, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Estaba enfermo porque Dios lo estaba disciplinando. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Gloria al Señor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y a su nombre. Esconde tu rostro de mis pecados, dice el salmista de bien. ¿Quién vive? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quite de mí tu santo espíritu. Ojo, cuidado eso. Que si el Señor lo echa, ya pues, ya se acabó. Usted aceptó a Jesucristo. Estuvo un tiempo con Jesucristo. Y usted se aparta del camino de Dios, olvídese. Y usted comienza a pecar y el Señor lo echa. Así como le echó a Saúl. Saúl, el primer pecado le perdonó. El segundo pecado ya no se lo perdonó. Hizo el mismo pecado de hacer holocausto para Jehová. Cuando él no tenía que hacer holocausto. En las cosas de Dios hay un orden y un respeto a Dios. El que hacía holocausto era Samuel, no Saúl. Saúl era rey, pero no porque era rey. Él podía hacer lo que quería, no. Nada. ¿Quién vive? Rey es rey y profeta es profeta. El profeta Samuel era el que hacía holocaustos. Y como era rey, se puso a hacer holocausto, Dios lo desechó, ya no era rey de Israel, el primer pecado. Después lo manda a hacer un trabajo, a hacer una guerra, a través de Samuel. Y le dice, mata todo. Casi mató todo. Se fue con el ejército, pero dejó vivo al rey. Y el rey es el que representa a la nación, como si no hubiera matado a nadie. ¿Ya ve? Y también dejó vivos a algunos animales que estaban balando afuera. Cuando Samuel estaba dando cuenta, oye, ¿y qué cosa es lo que bala afuera? Ah, el pueblo dejó unos animales para holocausto a Jehová. Otra vez holocausto a Jehová. Para holocausto a Jehová. Gloria al Señor. Y ya Samuel le dijo, Dios me ha hecho así. Que te ha desechado como rey de Israel. Y ahora te desechó para siempre. Se quedó sin Dios. Y quedarse sin Dios, olvídese. Quedarse sin Dios ya va al infierno automáticamente. Él sigue como rey. Y Dios le dice a Samuel, ya yo no voy a hablar con él ni por profeta, ni por urín, ni por sueños, ni por mi palabra. Y vete de su lado, ándate a vivir a otro lugar, porque él te va a estar preguntando por mí. ¿Que vive? Aleluya, vete de su lado. ¿Ya? Entonces se fue Samuel a otro lugar. Y el otro lloraba. Samuel lloraba, pobre mi amigo. Eran amigos, eran conocidos. Y Dios le dice, ¿por qué lloras a Saúl cuando yo ya lo deseché? O sea que tú quieres ser más bueno que yo. Oiga, nosotros no podemos ser más bueno que yo. Ayer se me rompió una llanta y me quedé botado, que después de 30 años que nunca me he quedado botado, porque yo también quise ser más bueno que Dios. Que Dios me perdone. A veces uno quiere ser más bueno que Dios. Y la palabra de Dios dice, al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, por esto ha salido ira contra ti. Aleluya, ¿quién ve? El salmista dice, aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. El salmista David, este que está orando acá, los aborrezco, los tengo por enemigos. Y de eso se agrada a Dios.
si es enemigo de Dios y ese que dice que es hijo, que me ama y está en comunión con él, mi enemigo, ¿para qué? Pues, que vive. Aleluya. Usted también lo haría, tiene sus hijos. Papá, te amo y no sé qué, por aquí, por allá. Pero usted tiene sus enemigos que lo quieren matar y que lo ofenden. Y uno de sus hijos está caminando con su enemigo. ¿Qué haría usted? ¿Desecharlo, sí o no? Primero, amonestarlo. Ese es mi enemigo y tú andas con ese. Deja de andar con mi enemigo y serás mi hijo. Sigue andando con el amigo, hasta aquí no más llegaste. Se acabó, que bebe. Eso es lo que hace un cristiano, pues. A Josafat acá se lo matan. ¿Por qué? Por andar con acá. ¿Quién era acá? El rey de Israel. Oiga, pero sí es el rey de Israel, pero desobediente, pues. Desobediente. Permitía el pecado. Permitía que Jezabel adultere con los profetas de Jehová y los convierta en adulterios de Baal. ¿Quién vive? Y el rey no tiene que hacer esto, tiene que saber gobernar su casa. Para eso el rey, ¿quién vive? A su nombre. Entonces se fueron en alianza a una guerra con Josafat. Le dijo, mira, tus caballos son como los míos, tus soldados son como los míos, tú eres rey, yo también soy rey, vamos a la guerra. Y se fueron. Aleluya, ¿quién vive? Esa es una historia bien larga, otro día les cuento. Acá la palabra de Dios dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está pidiendo perdón. Entonces enseñaré el camino, enseñaré a los transgresores el camino y los pecadores se convertirán a ti. ¿Está escuchando? Para predicar la palabra de Dios hay que tener el Espíritu Santo y ser perdonado, estar en comunión con Dios. Eso el salmista lo sabía. Y dice, no quita de mí tu Santo Espíritu, porque como el Santo Espíritu es que uno hace la obra de Dios, el Santo Espíritu es Dios que nos ayuda. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y a su nombre? A su nombre. No me eche delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces, escuchen, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A eso hay que estar perdonado por el Señor. Si yo estoy en pecado, predico a otro pecador, no va a haber nada. Se puede convertir, pero es un pecado, sigue allí porque te predicó un pecador. ¿Quién vive? Aleluya, eso lo llama Jesús hipócrita. ¿Ya? Los fariseos, ellos predicaban. Y Jesús le dice en Mateo 23, 15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Recorréis cielo y mar para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces hijos del infierno que vosotros. Ese hace el falso profeta, el falso creyente en Dios. Eso hace el pecador que cree en Dios pero está en pecado. Para que la persona se convierta de verdad tiene que tener el Espíritu Santo y tiene que estar a cuenta con Dios. Jesús recorrió. Primeramente fue ungido con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo Dios le da a los que le obedecen. Gloria al Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo solamente bienes. Para que el Espíritu Santo esté dando fruto, milagros, sanidades. Es porque esa persona tiene que estar solamente haciendo bienes. ¿Ya? Que el diablo va a decir por aquí, por allá. Es cosa del diablo. Al diablo no se le hace caso. Que me vean. De Jesucristo hablaba mal y él no hacía ninguna cosa mal. Que les parecía que era cosa mal, es cosa de ellos. Malicia. ¿Quién vive? Y con la malicia dice el Señor Jesús que no entra al reino de los cielos. La persona que quiere ser salva tiene que ser como un niño en la malicia. Y a su nombre, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo solamente bienes. Si hacen males, el Espíritu Santo se va, porque es pecado. Pues. Y Dios no puede morar con un pecador.
Así de sencillo. Ya. Como este anduvo solamente haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con... Dios estaba con... Con él. Dios también puede estar con usted. Aquí hay varios que están con Dios. Colaboradores, miembros. Predica el evangelio, ora por los enfermos, se sana. Se bebe. Se sana para que las almas viendo el milagro se arrepientan. La sanidad, la liberación es una señal de Dios. La persona viendo esa señal no se humilla a Dios, no cambia su manera de vivir. Olvídese. Ya no hay nada más. Nada más. Proverbios 29:1, a ver qué dice. A ver qué dice. Gloria al Señor. Proverbios 29:1. Y estábamos buscando, Jesucristo dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que oye mi palabra y no la hace, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. He venido a salvar al mundo. La palabra que escuchó, esa le va a juzgar en el día postero. Y a su nombre. ¿Qué dice Proverbios 29:1? El hombre que reprendido endurece las cerves, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. En otro pasaje Isaías dice, ¿por qué te confiaste en tu maldad y dijiste yo y nadie más? Vendrá quebrantamiento sobre ti cuyo nacimiento no lo sepas. Serás quebrantado y no habrá para ti medicina. Ahora sí, hay que tener cuidado. Aquí no hablamos palabras de hueca filosofía, estamos hablando la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice, arrepentíos o pereceréis. Que vive, que Dios bendiga, que hermano, que hermana, vamos a poner de pie. Todo de pie. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su... Yo quiero más y más de él. Levantemos nuestras manos. Cierra tus ojos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Mi Dios, aquí estamos en tu presencia, Señor, hablando tu palabra, Señor. Te pido misericordia, Señor. Si algo he fallado, perdóname, Dios mío. Oro por estas personas, Señor. Tócalas, Señor. Que se conviertan a ti de todo corazón. Los que no están convertidos y los que ya están convertidos, que se reconcilien contigo, Señor. Se humillen delante de tu presencia para que tú los ensalces, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Baje su mano, cierra tus ojos, quiero hacer una oración de reconciliación para los miembros y también una oración para los que no son miembros y quieren reconciliarse con Dios. Acepte a Jesucristo. Para esto estamos aquí, para que usted reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al Señor. Con pecado no puede entrar el hombre y la mujer al reino de los cielos, porque Dios es santo. Y para eso Jesucristo ha venido en santidad, ha muerto por nosotros como el regalo de Dios para darnos perdón de pecado gratuitamente y llevarnos a la vida eterna. La Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ahora, Señor, usted lo invoca, pero arrepiéntase, pero usted no se arrepiente, usted está burlando de Dios. Arrepiéntase, cambie su manera de vivir. El Señor Jesucristo dice, si el trigo no muriere, el trigo que se siembra no muriere para que salga la nueva planta, ahí quedó. El trigo tiene que morir, ese trigo es el hombre viejo que se arrepintió y vive una vida nueva con Cristo Jesús, una vida cambiada. Cambia hasta su manera de hablar, de conversar, todo. ¿Quién vive? Ya comienza a leer la Biblia, comienza a preocuparse de las cosas de Dios. Ese es el que verdaderamente aceptó a Jesucristo. Gloria al Señor. Usted acepta a Jesucristo, no hace eso, lo mismo que nada. Gloria al Señor. Vamos a orar. Levanta tu mano. Oyente la radio también, que usted que está escuchando, quiere ser salvo, Dios le ofrece la salvación gratuitamente. Levanta su mano, diga conmigo, Señor mi Dios,
Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Me humillo delante de tus ojos. Perdóname todos mis pecados que he cometido delante de tu presencia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, borra mis rebeliones, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Libre, libre. Libre me hizo para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre. Libre me hizo el Señor. Para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Tome asiento. Atención, Bama Marca, este día sábado 23 de septiembre estaré con vosotros en Bama Marca, este sábado, realizando la cena del Señor y orando también por todos los enfermos que en católicos visiten la iglesia Pentecostal de Cosecha en Bama Marca. Salida por la carretera hacia Cajamarca y se encuentra el local de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Llegue temprano porque la iglesia se llena en ese lugar, ya su nombre. Y el domingo estaremos en Chota, también se llena. Ahí hay dos lugares, un lugar como si fuera este y después de la puerta afuera hay otro lugar como si fuera el de allá. Y los dos se llenan. Se llena porque ven los frutos, milagros, sanidades, bendiciones, quien viva. Esos son los frutos, por su fruto se conoce el árbol, el buen árbol buenos frutos da, más el árbol malo no puede dar frutos buenos porque el árbol es malo, pues ya su nombre. Vamos ahora a las ofrendas. Las ofrendas son para Dios. Dios dice su palabra, traigan ofrendas, diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejemplos. Pastor, pero no nos ha dado alimento, ¿cómo que no? Y lo que acaba de escuchar es el alimento. En la casa de Dios se come alimento para el alma, no para la carne. Esa palabra, es el alimento que Dios habla. En otras palabras, cumple con tu diezmo, con mis ofrendas y se van a abrir iglesias para alimentar a la gente. Porque cuando se alimenta, pues se reúne y se alimenta. La palabra de Dios dice así, usted está alimentado, su alma está contenta. Cuando usted recibe la palabra con gozo, usted está dudando, el diablo está contento. Sigue dudando, sigue dudando. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Y a los que aceptaron al Señor Jesucristo, tres cosas así. Una, lea la Biblia. Dos, congréguese. Tres, ore a Dios. Para que usted como el trigo, que muera la persona antigua para que nazca la nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a su nombre, a su nombre. Y usted se acuerda que le ofendió a alguien, pídale perdón, reconcílese. Mira, amigo, amiga, yo te hice esto viviendo en mi ignorancia, perdóname. Y de eso se agrada a Dios. Aleluya. Si le perdona bien, si no le perdona, pero usted ya cumplió. Para que no tenga estorbo, porque si no tiene estorbo, porque el diablo te acusa, mira, esto hizo esta. Aleluya, ¿quién vive? Pues acá viene varios, pastor, quiero confesarle mi pecado. He pecado de así, he pecado así, he pecado así. ¿Cuándo has pecado? Cuando eres cristiano, no antes que sea cristiano, ¿quién vive?
¿Y por qué vienes a contar? Porque Dios me ha dicho que le venga a contar. Así es, así. Y si Dios le ha dicho que venga a contar, yo estoy para escucharle. Hay varios que llegan así. ¿Por qué me cuentas si eso ya Dios te perdonó? No, es que Dios me ha dicho que venga a contarle a usted. Aleluya. ¿Para qué? Para que ore, para que bote su pecado. Ya, que viva. Entonces hay que ser así. Había un cobrador de impuestos, ese cobrador de impuestos, sí, igual que la Zuna. Ya, y por el impuesto que cobraba para los romanos, tenía una comisión, por ejemplo, cobraba $5,000 de impuestos. Esa comisión serían pues unos $50 o $100. Entonces el escriba se llamaban, trataba de cobrar más impuestos para tener más utilidad. ¿Quién vive? Porque era la utilidad era el porcentaje, había un porcentaje. Tú cobras esto, tú cobras esto, tú cobras esto. Igual aquí en la SUNA también. La SUNA, los que principales dirigentes, ellos tienen una entrada según lo que recauden. Por eso es que ellos tratan de recaudar más. Aleluya, ¿quién vive? Y eso hacían los también en la época de Jesús. Y uno se convirtió. Se convirtió, se llama Zaqueo. Ese era terrible. Se había enriquecido engañando a la gente, cobrando de más. Y la gente le decía a Jesús, ¿cómo has entrado aquí a comer con un pecador? Es un pecador, cobrador de impuestos que roba a la gente. Y Zaqueo escuchó, Señor, yo devuelvo todo lo que he defraudado. Y mis bienes los reparto a los demás. ¿Qué vive? Ahora él devolvía de cada cosa que había defraudado 4 veces más. Él se convirtió de verdad. Y Jesús dice, ahora ha entrado la salvación a un hijo de Abraham. Ese Zaqueo era descendencia de Abraham, pero el diablo lo estaba engañando. ¿Quién vive? Es el que se arrepiente, pa. Aquí había uno que se arrepintió, pero era de la Marina, y de cuando en cuando se iba a Santa Rosa, por ahí, a fiscalizar, y como estaba mal, para que no les ponga multa, les pedía una caja de pescado, 2 cajas, y eso era siempre así, hasta que se convirtió en el Evangelio, y ya se olvidó de eso. ¿Quién vive? Tenía 2 mujeres, una la dejó, y con la otra se casó, arregló su vida, pues, es convertirse. Aleluya. Tomaba droga, dejó de tomar droga. Ya no tomaba droga más, él se convirtió. Y después, con el tiempo, él era chofer de la iglesia. Ve a una persona ahí. La conoció. ¿Y quién era esa persona? Al que lo chantajeaba en la lancha, pues. Al que le pedía una bandeja de pescado para no ponerle multa. Viene corriendo, pastor, me dice, ¿qué hago? Yo antes hacía esto y ahí está uno de ellos. ¿Qué me ve? Haz como saqué, pues devuélvele el doble. Pero si yo no tengo pescado, pastor. Bueno, a pídele perdón, ¿qué me ve? Y se convirtió el que estaba pidiendo, y el que daba también se convirtió. Y los dos estaban en la iglesia. ¿Quién vive? Como quien dice, tú también acá, ya su nombre. Pero para eso hay que arreglar, pues se arregla, para que su conciencia esté tranquila, ya su nombre. No le devolvió, ya se fue con el Señor, joven. Se fue con el Señor, pero sí se salvó. Lo importante es que se salve. Usted diga al Señor, aunque sea me recoges, pero recógeme salvo. Si yo no voy a dejar de pecar, preferible recógeme salvo. ¿Quién vive? Pero también usted dice recógeme salvo, sí te recoge salvo, pero te recoge con un accidente. Así es así.
mejor deje que Dios haga su voluntad, ayúdame a arrepentir, diga perdón, dígame recoge. Dice recoge, te recoge, pero con un accidente, hasta te pueden matar. En Cajamarca había uno, señor, mándame la muerte, no sé qué. ¿Y quién testificó? Es su hijo, que era católico. Mi mamá siempre paraba orando, señor, mándame la muerte, y ya le mandó la muerte. ¿Y cómo le mandó la muerte? Se fue al banco, sacó dinero, tomó un taxi, y se iban a su, con su hijo a su fábrica, ¿dónde se iban? Y en el camino los ladrones le interceptan. Al primero que lo mataron fue al chofer, al taxista. Después le matan a la hermana. Y también le iban a matar a su hijo, que no era evangélico. Y cuando le iban a matar a su hijo, el arma se trabó. Y su hijo se salvó. El hijo fue el que dio cuenta de lo que había pasado. El hijo fue el que le contó al diácono. Mi mamá siempre pedía que Dios le quite la vida. Y se la quitó, pues. Pero en violencia, pues. Por eso le digo, usted no pida que Dios le quite la vida, porque te la va a quitar en violencia. Ya su nombre. De quitar, te la quita, pero en violencia. Pero si usted no está, que pues, Señor, mándame la muerte mejor. Entonces usted se muere tranquilo, porque la Biblia habla que la muerte del justo es en paz. Ya su nombre. Y ahora en paz vamos a pedir las ofrendas. ¿Quién quisiera ofrendar con 50 soles o ha hecho bote de cemento y pasa por acá? Vamos a ver si hay alguien. Si no hay, no hay problema.